Bueno, a todo esto hay muy poco que agregarle, ¿verdad, Juan? Sí. Simple y sencillamente espectacular el recibimiento. Dani, todo listo. Perfecto, ahí está Joel Campbell frente a la pelota. Moveremos el balón en este arranque. Unos últimos detalles, todo listo ya. El pito por parte del central. Comienza el juego. Diablo, que venimos. A buscar hacia adelante. Campbell peinaba la pelota. La Liverpool. Inmediatamente se proyecta al frente Chacón, sube también Oscar Duarte a buscar oportunidad. Ahí los tienen a Wilson también, que estaba marcado, viene centro, cabezazo, arriba, cerca, muy... La pelota es bien ejecutada por Campbell, Chacón llega con marca, pero hace doble ritmo, se saca al rival y mete un frentazo que se va apenas desviado. Chacón jugando en las dos áreas, acá vemos, ganas por arriba, hay un desvío, una buena posesión y ahora un tiro libre con posibilidades ciertas para la serie. Correcto, va a cobrarse tiro libre Pepsi, set de más, el tiro libre Pepsi que se presenta para Costa Rica. Vamos a buscar el primero del compromiso, son 6 minutos aquí en Teletica. Y de nuevo arriba sube Duarte, Chacón, Zamora, Ryan, viene cerrando la pelota. Al estadio por a pedir de Boca al inicio del partido, bien Campbell otra vez, ¿eh? Excelente, porque Nigeria defiende muy arriba, muy adelantado, mete el balón como con la mano, está totalmente habilitado Duarte y se barre para el gol, lo gana la serie 1-0. Arrancó por parte de Jeff, ahora peleamos y ganamos. Hernández, Antonio dejando para Joel Campbell, tiene Campbell, juega con ella, la subida de Carlos Martínez, vuelven para Joel, Joel toca, Hernández de taconazo, o sea... Luis se suelta mucho a estar cerca de Campbell. Tocaba la pelota Oviedo, dejaba para Campbell, había presión sobre Joel Campbell por parte del jugador Afed Nosiru. Y será esta la jugada, cuando va Costa Rica, viene el disparo, ahora el guardameta tiene que estirarse y logra debotar cuando llegaba Campbell. Muy cerca lo intentaba, la sale, cuando falla. Buen zurdazo de Joel que levanta al público y también hace el gesto como que se meta al estadio del partido. Partido es entretenido, ¿eh? Tiene situaciones en las áreas, bien por Campbell que se animó a rematar. Tiro de esquina Liberty con móvil IBB en exclusiva a la Copa Mundial de la FIFA. Tiro de esquina Liberty. A correr la CL, buscamos el segundo, viene el centro, arriba, tiene que elevarse para rebotar. Ahí está la jugada también de Joel Campbell. Qué buena jugada de Campbell, definitivamente le metió banquete. A esa jugada le pegó con banquete, le metió banquete. Joel Campbell, Claudio y Casi. ¿Eh? Sí, linda. Para volver a pedir el balón. Y va a cobrarse tiro libre Pepsi. Set de más, el tiro libre Pepsi. ¿Qué tendrá la Nacional para ir a buscar otro más? Vamos a llegar a 19 minutos aquí en su Teletica, Canal 7, siempre con usted y con la Selen. Y listos, ya en Teletica también para el Mundial. El centro busca Ruiz. Defensores, quizás sabiendo que son rápidos también, hay que buscar un pelotazo a la espalda. Llegamos a 20 minutos y el marcador. Para el movimiento nuevamente Zamora, Loan Wilson, abriendo para Campbell. Bien, en el traslado Costa Rica, el servicio largo, va Oviedo, llega al área, está Oviedo, ya no... Hay fiesta. Y la fiesta la estamos viviendo acá en el Estadio Nacional, con esa sele que nos motiva, Campbell, siendo Campbell, bien disfrazado de Campbell, Claudio. Sí, bueno, el partido por momentos es, toma los equipos estirados. Esta es la jugada previa, donde Wilson inicia la jugada y él habilita a la subida de Campbell para que Oviedo después se haga esa corrida y no pueda levantar un buen centro. Muy bien, Carlos Martínez. Y buscan para Campbell, de cabeza Joel, Juan Wilson. La gana Roan, Antonio Hernández, Joel Campbell, se frena Campbell, ve a Hernández, busca proyectar para él, viene la cobertura por parte, va llevando la CL, buena corrida de Martínez, la tiene Campbell, Joel para Martínez, intentaba, no pudo encontrarlo, buscaba conseguir Chidiver en Godon, le queda ahora Nosiru. Quita Campbell, intenta pasarnos. Que ahí está, pues, hablando, diciendo algunas de las últimas indicaciones y por supuesto no dudo que vendrán más de aquí por su Teletica. Perfecto, gracias Felipe, gracias también a Juan por todos los detalles, todo listo el señor Hernández, el pito por parte del central. Y a lo que vinimos, es Costa Rica, la CL, y en
Nigeria. O se hace de doble jugada. Tenemos a Kendall, ¿no? Que siempre impone arriba y también condiciona para hacerlo jugar al número 19. Y la posibilidad que se va a cobrar en el tiro libre que tiene el cuadro nacional. Campbell listo para el cobro. Va a pegar Joel. Vamos a ver si consigue marcar Campbell. El aficionado acá en el Estadio Nacional motiva a Joel cuando va a cobrarse el tiro libre. Pepsi, Seda, de más, tiro libre Pepsi. Y ahí acomoda la barrera el señor Hernández. Se instalan cuatro nigerianos, cobro de Joel, la pelota cuchareada, Kendall Waston, pivoteo, Ryan que iba y el guardameta arriba sale a recoger para dejar en el traslado del cuadro patrio. Bien, el tome y deme, la pelota para Brian. Bien en la jugada, ahora Joel Campbell, que participa también Campbell, buscaba de taconazo. Y sabes que Joel se vuelca a jugar un poco por banda, ahora está alternando. Dura que tiene que llegar a realizar, Isaiah de Jem. Bien. La pelea Campbell, la roba Joel, se la quitó ahí a Jerry. Toca para Brian, Joel Campbell, busca para Brian. Ahora Brian, tocar de Oviedo, busca por el centro. Movimiento de Douglas, toca para Campbell, Campbell no se percata, Ryan se gira y lo hace tarde, le permite llegar a Ye. Y ahí estaba la jugada. Bueno, la combinación de Campbell y Ryan Ruiz con la calidad habitual. Y después hay un quite de Wilson que termina en esta jugada por el centro. Ahí estaba la jugada por parte de Scotiabank y participa en el sorteo de un apartamento en condominio, 25 tanques llenos de gasolina o 25 tarjetas de regalo de 600,000 colones. Acumula acciones por cada oportunidad. Sí, con Joel por banda, Daniel, que es desequilibrante. Me parece que no se anima a rematar, Douglas. Va más a trabar que a rematar el balón. Joel por banda derecha, perfil cambiado ya, es otro futbolista. Acá vemos la asistencia, sí, se barre también de forma temeraria el nigeriano, pero no va con todo al remate Douglas, una situación que tuvimos en ataque. El futbolista Martínez, mira la cele. Perfecto, gracias Juan. La pelota que va cerrando, arriba llegaba Brian Ruiz, la pelota termina escapando, lo intentaba el capitán. Fue un calco de la jugada del gol, solo que esta vez Brian no puede encontrar la portería. Gran ejecución otra vez de Joel Campbell por delante de la línea. Nigeria defiende muy adelantado y lo aprovecha así con este zurdazo muy bueno de Campbell. No la puede agarrar bien, es una jugada clarísima que se nos va. Keisher Fuller, Fuller para Campbell, va proyectándose la cele, va de contra, ahora de réplica el cuadro nacional, se mueve Keisher. La pelota para él, va Keisher, sostiene Fuller, llega también complementando nomás en la marca por parte del cuadro nigeriano, la cobertura de Jem. Y terminan luego cometiendo falta también Joel Campbell, lo intentó el cuadro nacional. Sí, lo dobletearon rápido, los nigerianos hicieron una transición de ataque a defensa muy rápida, dobletearon hasta triple. La nacional, parecía codazo, va por ella Joel Campbell, Campbell la tienen, abrió el costado, buena oportunidad, va Zamora, Balacel, está Álvaro en el área, llegó Zamora, disparo. Intentaba Zamora, se va arriba, se va abierta, cerca la sede. Otra posibilidad inmejorable, porque la habitación de Campbell es perfecta. Lo deja mano a mano Zamora y con más posibilidades. La define mal, después con zurda. Esta es la prolongación de Ruiz, muy bien. En dos toques la subida de Fuller. Excelente Campbell, que pone a jugar a Zamora en el uno contra uno y busca su perfil zurdo. Le pega rematadamente mal. Saliendo ahora el cuadro africano, ahí de nuevo la acción de Zamora desde otro ángulo para que usted observe cómo le termina pegando, se le va abierta ahora de Samuel Calum. Cobró Martínez Carlos a quien le cometieron la infracción y ahora robó Bacambe, viene el centro apenas para cortar cuando Keicher estaba con pancarta en los 5.50, Claudio. El compañero controla con pecho acá, mirá, control orientado y va a buscar, qué hace, lo que pide la jugada, cabecita bien abierta, bien levantada. Y el centro por delante de línea, el defensor está estupendo, por eso que queda sentido. Ahora sí se cobra el tiro de esquina, la pelota en acción de la Nacional, viene el centro, Guasto. Lo que hace constantemente y lo que le queda a la medida, Claudio, para el 2-0
en el marcador, gol Coco. Tenista no perdonó Kendall, que se desprende de la marca, por eso llega vacío a definir, doble ritmo arriba. Hay un leve desvío en el futbolista nigeriano, pero qué bien Campbell de vuelta. Una jugada por izquierda, pinchadita, le hunde el peine abajo para que venga rodadita. Y arriba Kendall, doble ritmo y cabezazo. La serie lo gana 2-0. Minuto 72, Kendall Waston pone a ganar, ahora sí, un margen un poco más amplio en el partido. Ahí está de nuevo la acción y Kendall empujando la pelota, no había forma de sacarla. Ya tenía un destino totalmente definido ese balón y era el fondo de los 13, Mustafa. Gibrín llega a la cancha cuando va Kendall, para la cele, va Joel. Intenta pasar Campbell, sostiene el esférico, sigue Joel. Sostiene otra vez Joel, acompaña para Martínez. Ahora Keischer. Keischer. La pelota la esconde Joel, la tiene Campbell, sigue Campbell, toca para Brandon, otra vez con Campbell. Campbell bien ahí girando sobre su propio eje, su cuerpo prácticamente sobre la pelota en una muy buena acción individual de Campbell, que cierra el partido jugando muy bien Joel. Campbell, primero porque ha jugado más libre del ataque y después porque se ha asociado mejor, tiene mejores compañeros quizás para jugar a primera intención. Esta ruleta es buenísima. Después de la jugada y la pared con Brandon, Joel en toda su magnitud, 3-4 jugadas pinceladas de futbolista diferente, lo demuestra cuando juega liberado en ataque. Ahí veían la varita que llevaba en la mano Joel Campbell, demostrando su talento y su categoría. Y ahora va jugando Keischer. Tocan la pelota ahora para Joel. Tocaban hacia adelante, no pudo abrir el costado. Recorte ahora defensivo. Cuando ya llegamos a los 3 minutos en cualquier momento. Y este es el momento, el árbitro central. ¡Todo termina! El final del partido. Triunfo de Costa Rica 2-0 sobre Nigeria. Yo todavía no. Ahora allá por el sector este, sí, claro. Con este gran espectáculo. Con...